No, no me acuerdo por oh, cuánto. Tarde, pero, ¿no? Después está Países Bajos, Senegal. Sí, y después Gales juega también. Y después Gales con Estados Unidos. Es es lindo partido, ¿eh? Estados Unidos-Gales. Sí. ¿Eh? Uh -huh. Bueno, nos vamos al móvil. La tenemos ahí, sí. Y sí, te vemos, ¿Estamos? te escuchamos. ¿Sí? Buenas chicos, ¿cómo estamos? Acá estamos, eh, bueno, como verán estoy con Victoria Rodríguez y Fernando Bannet que nos van a estar contando sobre la obra de teatro Toda mi vida me gustaron las matemáticas que les comenté antes. Bueno, tenemos es una de las actrices del equipo Vicky y Fernando que es el director de la obra. Bueno, cuéntenos un poco sobre lo que trata. Primero, bueno, voy con Fernando, después contigo Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por, por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos porque volvemos con Toda mi vida me gustaron las matemáticas una obra que estrenamos en el Teatro Solís en la Zabala Muniza ya por mayo. Eh, una obra que que surge ya desde hace un tiempo Porque eh, la dramaturga Stephanie Neukirch Que es quien la escribió eh, la, la, la Empezó a trabajar sobre el material Allá por la pandemia ¿no? En esta cosa de, de la soledad En esta cosa de, de estar confinados Y... Como telón de fondo tiene este tema de la pandemia, pero nos habla de seis existencias, seis universos, seis personajes que por un hecho concreto se les ha transformado la vida, como nos pasó a todos, y ahí empiezan a desarrollarse un montón de elementos que eh, nos hacen pensarnos a nosotros mismos, pensar sobre nuestras miseria, miserias, sobre nuestras frustraciones, sobre nuestros medio, miedos, sobre la transformación del universo de cada uno a través de un hecho, este, un acontecimiento que nos marcó. Wow, intensa la obra. Yo, yo le digo que yo ya quiero ir a verla. Eh, Victoria, contanos cómo se siente reestrenar una obra, se cambian detalles, te estudias como capaz que un poco más lo que fue tu rol antes y, y lo readaptás o cómo funciona eso. Mira, en realidad eh, es un viaje interesante porque por un lado sentís que vas a volver a poner sobre, sobre un escenario algo con lo que ya estás muy familiarizada, tenés el personaje muy incorporado. Eh, es cuestión de volver a ese espacio de, de reencontrarte con las emociones que fuiste construyendo en el estreno, ¿no? Y después te encontrás con el director que te dice: Bueno, todo eso que hiciste, no lo hagas más. <laughs> eh, ¿Te acordás? Bueno, no, va a ser diferente. No, mentira, mentira, es lo máximo como director. Eh, pero también tenés, eh, hay una ventanita ahí de, bueno, cuidado con la confianza y con tenerte demasiada fe porque ya lo hiciste antes, porque ahí es donde vienen las patinadas, ¿entendés? Entonces, hay que tomárselo muy, como muy en serio, esto de reconectar con esa persona que habías puesto en el escenario. Es interesante. Bueno, y Victoria ya destacó que solo Máximo como director, comentanos cómo es ella como actriz. Victoria eh, es lo máximo como actriz. Ex, utilizamos hace un rato la palabra excelente actriz, así que la vamos a volver a repetir. No, realmente, hablando en serio, es, es un placer trabajar con Victoria, es una actriz increíble, generosa. Eh, una de las cosas que más me llama la atención cuando, cuando, cuando me encuentro con ella es que yo no termino de darle una indicación que ella ya la entendió. Hay un común entendimiento que es talento de ella y otro, otra parte del, del lindo encuentro que hemos tenido, porque estos son seis monólogos, entonces el trabajo siempre fue mano a mano. Siempre fue uno a uno. Y el otro día, en esto de la reposición, que uno empieza a encontrar otras capas del trabajo, que empezás a encontrar otros matices de lo, de, de lo que ya laburaste, porque claro, el trabajo inconsciente de, un, de una temporada a otra, que pasaron, yo qué sé, cuatro o cinco meses, okay. eh, eh, se elabora internamente casi que inconsciente. Y eso es lo más lindo que tiene esto de las reposiciones. Y yo le daba una indicación, no terminaba de comentarle cuál era la indicación que quería, y Victoria me decía, ya está, y lo hacía. Entonces, esa cosa intuitiva y de, conexi de conexión y de apertura emocional para el laburo. Para un director es impresionante. Y más para este tipo de trabajo donde realmente eh, lo que importa es una, una, un personaje, una actriz en este caso, que está contando eh, su vivencia eh, con un espectador que escucha. Entonces lo emocional, lo mínimo, lo específico tiene que ser trabajado de una manera este, muy concreta. Y eso en eso, Victoria, es alucinante. Bueno, como conductora y como actriz destacada. Contanos, Vicky, el tema de lo que es eh, el título. No todavía mostrar las matemáticas. ¿A qué no, se refiere? Eh, no, olvídate el título. No tiene nada que, <laughs> ver. No tiene nada que ver con no, la obra. No, si, si querés ir a ver ecuaciones y esas cosas, no, no, no es por ahí. Eh, remite a... Es la metáfora sobre el cálculo, los cálculos que hacemos si se quiere en nuestra experiencia vital. ¿no? Como por lo general salen siempre mal. <laughs> además, ¿no? Además. Um, para mí lo. lo además, lo, lo gracioso es que nunca he logrado retener el título. Es toda la vida me gustaba la matemática, toda mi vida me gustaba la matemática. Um, aparece como algo muy este, por fuera, digamos, de toda la obra. Después entendés por dónde, por qué el, ese título puntual eh, se explica solo, ¿no? Pero no, en realidad. Um, Quería decir algo sobre lo que estaba comentando Fer. Esto de, de, del mano a mano, al ser monólogos, fue una para mí fue... No te lo dije nunca, te lo voy a decir ahora. Fue una experiencia divina, realmente divina. Porque además, este, más allá de lo que pueda tener el actor propio, vos como director, o sea, tendés un puente de ida, ¿entendés? O sea, es un viaje realmente, ¿no? Eh, y además tenés que tener el... el es una decisión me pongo en manos de este tipo me pongo en manos así sin reservas entendés. y ahí entra toda la magia de él todo el talento de él toda la capacidad de él de conectar con tu sensibilidad y entonces para mí fue divino de verdad Fern bueno Queremos conectar ahora también está, la audiencia, está ¿no? Está sobrando, mi amor. Yo estoy acá en el medio. Está Hay mucho amor acá que. Qué la manera. verdad que entre, entre la actriz y el, el, el autor, bueno, está buenísimo también el director, perdón, eh, que se conecten de esa forma. Y bueno, la audiencia cuando va, me imagino que siente también esa conexión y, y, y le transmite, le llega lo que quieren de alguna forma también transmitir los actores. Es eso, es esa conexión mínima. Porque Estefany decía, volvemos a esto de. de, de de, de la esencia del teatro de una persona que cuenta y alguien que escucha. Obviamente ese ser atravesado por todas sus frustraciones este, está casi que vomitando su, su, su existencia. Y entonces es muy importante esto de la sensibilidad que habla Victoria. Y es lo que se genera. Hay unos silencios en la sala tan hermosos cuando cada uno interpreta su monólogo. Porque aparte el espectador tiene un viaje muy activo. Porque la historia de uno remite a cosas de la historia del que viene. Pero uno... Exacto, el espectador está muy activo en la platea entendiendo quién es este, porque no es que venimos y me presento, soy tal persona, me pasó esto. No. Él vomita lo que le sucedió, ¿no? Él cuenta lo que pasó, atravesado por la vivencia, y el espectador es quien empieza a decir, ah, este fue aquel que me mencionaron antes que... Entonces todo, esos, todos esos universos empiezan, sí, verdad, no. exacto, Ay, se empiezan a, inter, a interrelacionar en la anécdota y en la cabeza del espectador. Esto también, aparte, eh, nada, es hermoso ese silencio que te decía, ver también cuando aparece el humor, porque en ese tipo de conexión, es decir, ah, mira lo que era, o cuando el espectador conecta con lo que vivió también en un momento como fue la pandemia, donde un hecho nos transformó. Entonces, quiero decir, todas esas cosas el espectador está en la platea vibrando continuamente con lo que sucede. Podría ser que el espectáculo pareciera muy poco activo por ser monólogos, pero es todo lo contrario. O sea, que hay que ir bastante atentos porque una cosa va conectando a la otra. Bueno, Victoria, ¿puedes decirnos, o sea, quien quiera ir a ver qué días, dónde, dónde puede comprar? Un poco más de información al respecto. Sí, bueno, que se apuren, ¿eh? porque son dos funciones nada más. Esto fue una cuestión de. Perdón, no sé qué pasa con esto. Ahí va. Eh, son solo dos funciones, miércoles 23 de noviembre, o sea. Oh, ya me vinieron, me vinieron los nervios. Y, y, el, y el otro miércoles 30, en la la Muniz, en el Solís. Eh, me encanté en las entradas. Horario, el horario: 20 y 30 horas. 20 y 30 horas, más o menos, ¿cuánto dura la hora? Una hora. No, no, es, es, es llevadero. Y, y además, te repito: eh, es ese ejercicio de ir a ver teatro y tener que que participar vos y pensar vos no todo servido eso a veces se pierde en, la, en claro. las obras ¿no? en más modernas o más contemporáneas y ese ejercicio está bueno las personas que han ido cuando van en grupos de amigos y eso después es la charla y, y piensan y opinan y, y no están de acuerdo en no para mí tal cosa era tal otra o lo que quiso decir fue tal cosa o sea, te genera ese esa actividad post este sí. post ida a, al teatro que, que está muy bueno Oh, está muy lindo como programa de miércoles me encanta y el miércoles es un lindo día para ir al teatro ahí medio quiebre de semana y aparte tenemos un elenco hermoso Mariana Lobo bueno Victoria Rodríguez Pelusa Vidal Rodrigo Armendia, Horacio Camandule Nacho Cardoso toda gente que hay, hay gente que nos dicen ¿qué hace todo ese equipo de gente es tan heterogénea es. junta? esos universos que parece que no se cruzarían nunca y bueno y tiene que ver también con el argumento de la obra y aparte de todo feliz de que hayan aceptado el trabajar eh, en este espectáculo y de todo lo que yo también crecí con ellos porque realmente son unos talentos increíbles Bueno, así que toda mi vida me gustaron las matemáticas, 23 y 30 de noviembre. Solo tenemos las dos funciones, así que no se las pueden perder. ¿Algún otro mensajito que quieras destacar, Vicky? Eh, la gratitud de haber vivido esta experiencia con, con esta gente, eh, de haber podido trabajar además con, con actores y de la comedia nacional, que bueno, para mí siempre van a ser obviamente referentes este y, y, y aprendizaje puro, o sea que muchas gracias por eso y que no se la pierdan nada más bueno así que cortamos un poquito lo que es mundial y vamos a lo que es espacios culturales obra de teatro Ur uruguay nacional cosas también de nuestra cultura propia y disfrutar un espacio puede ser con familia con amigos así que tenganlo en cuenta como un lindo programa los próximos miércoles bueno muchas gracias gracias a ustedes y los esperamos hasta luego chao chau y gracias Adiós chicos, volvemos a piso. Saludos, saludos, eh. Qué tremendo. Fernando Banet, tremendo actor y tremendo director. Un fenómeno. Y vi una de No, no hemos tenido la posibilidad de coincidir. Este, pero bueno, lo he disfrutado pues en obras de teatro, sí. también ha hecho carnaval la volver Costa 2023 a las tablas? Opa. Las ¿Propuestas hay? ¿Se han caído? Ay, por, ¿Propuestas? Para dale, qué dale, medio, sí ¿Para, ahí, eh, ahí, para, ahí, para qué medio es, por favor? Eh. <laughs> Telemundo, Gracias. Tenemos varios, tenemos, <laughs> tenemos varios en carpeta. Opa, muy bien. Bueno, en, clean, en...